Y empezamos. En un ratito armamos la mesa. Pero la mesa de atado. Y juntito a unas costillitas vamos a ir armando en mosca. Bueno, esto ya empezó. Tenemos las costillitas en su lugar y trabajando acá en el fueguito. Y nos vamos a desplazar a nuestro lugar de atado. Vamos a empezar con, digamos, nuestras moscas. Esta es una edición de moscas, de atado de moscas, relacionada con las moscas que hemos estado utilizando en Lima Inferior, zona de Arroyito. Me pidieron en uno de los comentarios que atara una mosca de las cuales hice mucha promoción, que es una El Cádiz, para lo que vamos a usar un hilo negro, Davin de liebre o conejo, de zorro, cualquiera está bien. Vamos a utilizar también ciervo. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, formar la cama de hilo en el anzuelo. Voy a utilizar un anzuelo en 16. Lo primero que vamos a hacer es atar un ribete que lleva la mosca sobre el cuerpo del anzuelo. Lo tengo por acá, un ribete dorado que me funciona muy bien, un tincel oval, espero que lo puedan ver. Fijamos al anzuelo, fijamos. Ahora vamos a hacer una cama de Davin, que no estaría mal que sea en beige o en marrón, sitio claro. Bien, yo voy a utilizar zorro en este caso. Colocar sobre el hilo, torsionar y girar la bobina. Eso va a ayudar a que el hilo torsione sobre el pelo. No queremos un cuerpo más, ni muy grande ni muy chico. Y una vez que lo tenemos, Davin, me voy. Si queda desprolijo, no hay problema, porque es como el cuerpito de la Cádiz, ¿no? Lo que sobre yo lo puedo retirar, si sobra mucho. Puedo peluquearlo también, sacarle con la tijera, por ejemplo. Y veo que me quedo muy desprolijo. No se olviden que los insectos son feos, son desprolijos. Bien, yo tengo armadito el cuerpo de la Cádiz. Voy a utilizar sobre el cuerpito un hackle, en este caso de Badhead. Un jaclecito que va a ser las veces de las patitas. Saco una plumita. Bien. Lo voy a atar el pedúnculo. De esta manera. Corto el sobrante y me voy para atrás. Pinza tomahawk, me voy para atrás. Una vez que llego atrás, lo piso el hackle. Con
el tinsel y me voy para adelante. Una vez que lo tengo pisado, puedo cortar. Después prolijo. Voy para adelante con el tinsel, muy bien, pisando el, fijamos el tinsel. Cortamos el sobrante. Muy bien. Y aprovechamos ahora sí a emprolijar el pedacito de jacquel que nos quedaba. A emprolijar los pelos dejando en la base. Tengo a mano el stacker para emparejar los pelos de ciervo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, obtengo un mechón de pelos, cortamos. Procedo a limpiar, porque acá, en esta parte de la de gruesa del ciervo, tiene mucho que sobra, ¿ven? Esto engruesa y molesta, entonces aprovechamos que también tiene pelusa. Entonces, con girar los dedos, va aflojando y va saliendo. Y van quedando los pelos más largos. Estos son los que yo voy a utilizar. Los vamos a poner sobre en el stacker. Golpeamos, a ver si se ve, para que emparejen. Y una vez que están emparejados, retiro y me queda bien los pelos de ciervos emparejaditos. Estos son los que voy a utilizar para hacer el ala de mi Cádiz. ¿Cuál es el tamaño? Y hasta donde termina el anzuelo, no más largo, sino queda desproporcionada. Coloco sobre la pata del anzuelo y paso mi hilo ajustando suavemente. Otra vez, suavemente, despacito. Pruebo, parece que quedó bien. Bien, y ya tenemos nuestra mosca terminada. Procedo a realizar el nudo. Ahí va, justito, la rescatamos. ¿Cómo terminamos la mosca? Retirando la parte de la cabeza. Bien, cortamos el mechón que sobra. Y despejamos, por supuesto, la cabeza del anzuelo, porque después, si no, no vamos a poder pasar la tanza para atar. Bien, ¿cómo la terminamos? Y recortando los últimos pelitos que quedan por abajo. Que son los que van a sostener la mosca cuando caiga el agua. Se termina con una gotita de pegamento. Podemos utilizar un punzón sobre el hilo. Esto continúa. A ver. Acá vamos a poner unas entrañitas acá que en un ratito las vamos a degustar. Pero voy a ver cómo va. Mira la costillita. Cachitín más. Lo voy a dejar. Acuérdense que se caliente bien. Está saliendo la costilla ahí. Está saliendo la costilla. Vamos un ratitín más. Esto va muy bien. Esté bien caliente la costillita. Bien tomada la temperatura. Esta también, mira, ya se sale la costillita. Nosotros seguimos. A ver este cómo está.
que no se queme, nada más, despacito. Nosotros seguimos, dejamos esto acá y nos venimos a trabajar otra vez. Vamos a hacer otra mosca. Ahora nos vamos a poner a trabajar sobre una mosca que me gusta mucho y se llama matuca. En este caso, matuca blanca. 1 suelo 6. Empezamos con la capa de hilo, por supuesto. Y vamos a empezar con, primero, atar el alambre de cobre que vamos a usar de tincel. Tengo un alambito de cobre. Yo utilizo un alambito de cobre que rescaté de una bobina, esas que saben estar en los equipos electrónicos o de los equipos eléctricos como el ventilador. Bueno, este alambrito, un alambrito suavecito, finito. Necesito ahora buscar un dabin color verde, que lo tengo que tener por acá, que me gusta mucho. Sobre dabin sintético el hilo, como hicimos con la Cádiz, podemos pedirle al hilo que gire, entonces se va envolviendo sobre sí mismo y procedemos a envolver. Qué cortito, ¿eh? Agregamos un poquito más. Tanto lío. Esta motuca blanca que funciona muy bien, lima inferior. Ahí está. Mira cómo. Bien, ahora vamos a proceder a utilizar una pluma de gallo. Voy a utilizar de cogote. Vamos a retirar dos que sean parecidas, o saco una de cada lado como para emparejar. Sacamos una, sacamos la otra y lo que hacemos es emparejarlas, que estén a la misma altura. Limpiamos la parte de adelante donde va a estar y además medimos, queremos que por lo menos tenga para atrás el mismo largo del cuerpo del anzuelo. Vamos a hacerlo más largo también y limpiamos toda la parte inferior que va a ir puesta sobre el anzuelo. Bien, limpiamos un poquito acá arriba para que emprolijamos y atamos las dos plumas parejitas sobre el lomo del anzuelo. Bien, sobre, cortamos y yo lo que voy a hacer ahora, me voy a venir con el alambre de cobre pisando la pluma para asegurarla sobre. Bien, me ayudo con el punzón. Una vez que ando por acá, paso el alambre para el otro lado, me ayudo con el punzón para abrir las fibras. Bien, haciendo el rabete de la mosca. Muy bien, ya vamos llegando a la cabeza. Y una vez acá, afirmamos el alambre, cortamos una tijerita especial, viejita ya, para cortar el alambre. Bien, cubrimos. Ahora vamos a hacerle un jacle. Yo por acá tengo algunas plumas reservadas para esta situación, y el jacle implica atarlo sobre la cabeza y a dar varias vueltas. Vamos sobre sí mismo. Cortamos
como un sobrante. Muy bien, damos varias vueltas para formar jacre. Y afirmamos. Cortamos sobrante. Bueno, a esta altura formamos una cabecita con el hilo que podemos a pintar. Bien, vamos a terminar con el nudo. Vamos a asegurar con pegamento. Y esperamos secar para la próxima etapa. Salió entraña. Riquísima. Bueno, continuamos. Recién nos comimos una entrañita. Nuestro paso siguiente en lo que tenemos que hacer con esta mosca es pintarle los ojitos. Vamos a utilizar, en este caso, acrílico blanco, un escarbadiente que me sirva para marcar con prolijidad el ojito. De un lado, sentí cómo hace la brasita. Después los errores los corregimos con marcador indeleble cuando le hacemos la pupila. De un lado, del otro, ojito. Me gusta pintarle el ojito, podría quedar con la cabecita negra. Pero a mí me da más la sensación de que es un alevino viéndole el ojito. La velocidad del río, no sé si la trucha lo ve. Eso es para las discusiones eternas de que si va con o sin ojo. Y vamos a ir a ver cómo va quedando aquello. Mira, acabo de darlo vuelta. Puse unas torricines. Están después. Mira cómo se va saliendo la costillita. Seguimos. Una vez terminado de secar, utilizamos un marcador indeleble, corregimos por ahí si se nos fue, pintamos el ojito o la pupila del ojo, de un lado, del otro. También dejaremos secar y sobre la pintura aplicaremos un esmalte transparente que se utiliza para las uñas. Tranquilamente lo podemos usar acá como para cubrir y que el agua no deteriore la pintura. Y ahí tendríamos la mosca terminada. Seguimos con las moscas y el asado. Ahora vamos a... Me saltó una chispita hasta acá, la gran 7. Me picó el cuello. Vamos a seguir con una matuca que también he tenido muy buenos resultados, que es la matuca cabeza Madler en negro. Me puedo agarrar un anzuelito 6. Patita larga, porque tiene que darnos el espacio para poder atar la cabeza madre. Bien, bien ajustadito en la morsa. Vamos con el hilo, como hicimos en la mosca anterior. Linda camita de hilo. Está flojo el anzuelo, ahora lo vamos a ajustar.
cortamos el hilo sobrante. Muy bien. Empezamos con el alambre de cobre para hacer el ribete. Bien ajustadito. Vamos a poner una base de chenil naranja para hacer el cuerpo. Dejamos el hilo a medio centímetro por lo menos en la cabeza para después poder atar la cabeza Mahler. Y me voy para adelante con el chenil. Muy bien, llegamos acá. Afirmamos. Se nos dobla. Vamos a cortar el sobrante. Afirmamos bien. Bien, vamos con la pluma, que es una pluma bergea, que ya usamos para hacer el jacle de la Cádiz. Y vamos a obtener una pluma de cada lado para que estén parejas. Bien, una de acá. A ver, che. Anda bien. Y una del otro lado, nos emparejamos. Digamos. En forma opuesta, limpiamos para poder atar. Bien, limpiamos la base para poder poner sobre el anzuelo. Bien, un poquito más abajo. Ponemos bien sobre la pata, bien atado. Cortamos el sobrante de la pluma y nos vamos a venir con el tinsel, en este caso de cobre, ayudándonos con el punzón. Afirmamos. Cortamos con la tijerita especial. Bien. Y lo que va a venir ahora es la confección de la cabeza madre. Vamos a rellenar un poquito acá. Bien. Ya tenemos el cuerpo en el suelo. Cervito negro, vamos a. El primer mechón es la que es el que va a dar las fibras hacia atrás. Entonces poco vamos a cortar. Sacamos como hicimos anteriormente la pelusa que tiene entre medio. Bien. Vamos a colocar sobre la cabeza. Y en este caso, como necesito que se me haga para atrás, formando el lomo, entonces no facilito que gire, en este caso. Ahora los próximos sí, voy a facilitar que se gire. Voy a tomar todos los pelitos que sobraron, los voy a hacer para atrás. Voy a irme con, o sea, hago para atrás, me empujo con los dedos. Y me ubico con el hilo adelante. Ahora sí, tomo un mechoncito cortito. Y empiezo a confeccionar la cabeza madre. ¿Cómo es? Y un mechoncito como de un centímetro.
lo ubico sobre el anzuelo y ahí sí me permito que gire para que vaya armando alrededor del ojo y de la pata del anzuelo, ¿no? Vamos a poner otro más. Pasa un avión pequeño. Los que están autorizados a andar, ¿no? Otra vez. Y hago que gire. Muy bien. Ya tenemos casi lista la cabeza. Madre. Bien. Ahora viene el corte, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Tengo que hacer el nudo ahora. Voy a hacer el nudo sobre el ojo del anzuelo y luego empezamos a cortar. Muy bien. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver la carne. ¿Cómo va? Pusimos unos chorizos. Y vamos a poner la parte que no le estamos dando. Ahí vamos. Este es para mi hijo que le gusta jugoso. Parece que todo va muy bien. Muy bien. Volvemos. Que tenemos que cortar. ¿Cómo estamos? Toda peluda, ¿eh? Viene la peluquería con una tijera bien filosa. Empezamos a lo primero recortar abajo que quede bien planito. Uso el tarrito para que no caiga los costados. Bien, la cabeza. Tenemos que lograr que quede, digamos, la formita de la cabeza, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí tenemos. Faltaría terminar con el cementado de la del nudo. Ponemos pegamento en el nudo. Después despejaremos el ojo del anzuelo. Y ya tenemos terminada nuestra matuca cabeza madre. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Muy pescadora. Pero muy pescadora. Bien. Vamos a dar por terminada esta serie de atado de moscas. Podemos llamarla moscas y asado. Bien. Estamos muy contentos y nos salió bastante bien. Armamos nuestra mesita de atado ahí. Y tenemos acompañados nuestro asadito. Nada, saludos para todos y espero que se diviertan como la paso yo bien pescando y atando.